Gran Muesca está abastecido, como pediste. Y los exploradores vigilan a los Garra Helada. Ya somos más. 3 cazadores superaron sus pruebas. Pero queríamos recuperar la montaña. ¿Ahora qué? Preparaos, afilad vuestras lanzas. Si no regresamos, defender el Tajo será cosa vuestra. ¿Entonces nuestra caudillo acepta este plan? Parece un buen consejo, pero espero que no lleguemos a eso. ¿Caudillo? El peso del mando no es una carga liviana. Ya lo veo. Yo deduzco que no has hablado con Aurea. ¿Por qué debería? Esto es lo que quería. Volver a Tambor del Trueno. Es lo único que le importa. Debería haber imaginado que encontraría el modo de apartar mi lanza. Cuando los Karja atraparon a mi hermana, una parte de ella no volvió. ¿Qué le pasó a Aurea cuando los Karja la capturaron? Como chamán, es una adepta de las máquinas. Las rastrea, las aturde. Los Karja la usaron para capturarlas y llevarlas al Anillo del Sol, donde las soltaban contra los inocentes. La obligaron a formar parte de esas carnicerías. El remordimiento la acosó bajo el implacable sol. Pero sobrevivió. Resistió. Resistió gracias al recuerdo del ánima, de su cometido. Ahora es lo único que tiene. Cuéntame qué pasó en la primera expedición. Aurea nos llevó hasta la cumbre, pero una gran puerta la bloqueaba. Una especie de caldero, metal nuevo. La forzamos, pero fue en balde. Estábamos agotados. No podíamos avanzar y teníamos detrás a las máquinas. Di la orden de retroceder. Lo pagamos caro. Pero de quedarnos lo habríamos perdido todo. Esperaba que Aurea no volviera a presenciar algo así. ¿Qué crees que hay tras esa puerta? No lo sé. La expansión del metal, la canción de muerte. Nada sagrado mora allí. Lo único que alberga la montaña son máquinas y muerte. La nuestra o la del maligno. ¿Y si encontramos al ánima? Deberíamos ponerle fin a su sufrimiento. Si sirve de algo, me alegra que me acompañes. Alguien debe cuidar de Aurea. Deseo suerte en la montaña. Aloy. Al fin. Mi oportunidad para reunirme con el ánima y tal vez para reunirla a ella con la luz azul. Sola no habría tenido esta oportunidad. Necesitaba a alguien ignorante de nuestras costumbres, pero... Perdón, ignorante no, yo... ¿Intentas darme las gracias, Aurea? Sí, eso es. Eso haces. Desatar nudos. Crear posibilidades. Gracias por hacer posible este peregrinaje. Ojalá no hubiese sido necesario humillar a Aratak. Hiciste bien al dejarle venir. Se lo ha ganado. Será terco como una mula, pero... debía ser así. La guerra se lo exigió. Al igual que yo. Aratak me contó que fuiste prisionera de los Karja durante un tiempo. Te habrá marcado. Aratak lo reduce todo a eso. Cree que los Karja me cambiaron, pero no fue así. Reforzaron mi determinación. Cuando lo pierdes todo, piensas en lo que de verdad importa. El ánima. La luz azul. El más allá. y mi hermano. Cada vez que sentía el viento del norte me acordaba de él. Me preocupaba. ¿Qué le hizo la guerra a Aratak? Lo despojó de todo, hasta que solo quedó su verdadero ser. Un hielo inquebrantable. Ningún Banuk tiene más voluntad que él. Luchó contra los Karja durante 1000 frías noches y sus cazadores siempre vieron el amanecer. Cuentan que en esos años sobrevivió a 23 heridas, sus cazadores las contaron y no se quejó de ninguna. En cambio, se queja de que la vida conmigo es más dura. Tiene razón. ¿Qué le he dado yo, salvo disgustos? Ahora que soy la caudillo del Huerac, ¿no podría ordenarte que me hablases de Silence? Aratak jamás habría intentado forzar los secretos del cónclave. Pero tú no eres Aratak y si has tratado con Silence, tu necesidad es evidente. Silence llegó a Banur desde el lejano norte, un joven chamán de Vigilia del Búho. Un Huerac lejano que rara vez visita el sur. ¿Silence era un chamán? Lo era. O al menos, eso dijeron en Vigilia del Búho cuando enviamos a corredores a preguntar. Su conocimiento de las máquinas era incomparable y estaba ansioso por intercambiarlo con el nuestro. No tardó mucho en ganarse la confianza del cónclave y más tarde, una invitación para asistir. ¿Y tú? ¿Confiabas en él? No, pero me impresionó. Tenía cierto aplomo, cierta autoridad. Mi deseo era aprender de él. Pero no pudo ser. Le permitieron conocer nuestro lugar de reunión más sagrado, las Cuevas Heladas del Malmström, a un mes de marcha desde Banur. Allí nos vimos como de costumbre en pleno invierno. Pero cuando regresamos, las cuevas habían sido saqueadas. Reliquias del mundo antiguo robadas, perforaciones en el hielo y el metal. Sí, es el estilo de Silence. Se desvaneció con su botín. Enviamos a los mejores rastreadores. Y nadie volvió. Y al preguntar de nuevo en Vigilia del Búho, los que respondieron por él no estaban. Como si no hubiera existido. Algunos del cónclave empezaron incluso a dudar que fuera Banuk. ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio imperdonable. Es un ser inmoral y peligroso. Pero también brillante. Muy hábil. Y sus conocimientos no tienen rival. Salvo quizás por ti. A cualquier otro le diría que se alejara. Pero es posible que tú sepas tratar con él. Cuidado, no bajes la guardia. Lo tendré en cuenta, Aurea. Gracias. ¿Qué vamos a encontrar allí arriba? Ruinas, máquinas y una puerta, como la de un caldero. Pero confío en que encontrarás la forma de cruzarla. Más allá reside el ánima. Sé que la encontraré allí. Aunque el maligno habrá intentado ocultarnos el paso. No ha sido nada fácil para ti, Aurea. Volver a este sitio. Todo esto para volver a oírla. Esta vez lo haremos juntas. Me gustaría. ¿Estás lista? Cuando subamos, será difícil volver atrás. Ascenderemos. ¿Cómo? No veo cómo subir. Subir no. Atravesar. Ahora, hermano. único que espera. Humo detectado en el interior de la instalación. No es un simulacro. Permanezcan en calma y diríjanse a la salida más cercana. Repito, esto no es un simulacro. ¿Puedes verlo? Yo también puedo invocar el poder de los antiguos. ¿Qué era este lugar? El ánima me dijo una vez que todo esto era parte de sus dominios. Una fortaleza que defendía a la humanidad de un terrible peligro. ¿Fortaleza? Parece más bien una máquina. ¿No es adecuado? La luz azul suele habitar en máquinas. Esperemos que aún quede un poco aquí. Pilares de metal, altos como los riscos de Banur. No me gusta. ¿Intentando escuchar algo? Aquí hay recuerdos, mensajes que dejaron los antiguos. Y puedes oírlos. Te envidio. ¿Qué es lo que dicen? No lo sé todavía. Acabó lo de viajar ligera. Cada caudillo mide sus pasos, nosotros también. No tengo espacio. Sí, por aquí. No nos quedemos congelados. Arriba hay un mirador. No está lejos. Ya no falta mucho. La última vez luchamos para abrirnos paso, pero las máquinas nos superaron. Nos retiramos, dejando suministros y aceptando pérdidas. Ahora a prevalecer, con solo 2 guerreros y una chamán que proteger. Aloy no es una guerrera ordinaria. Y yo sé valerme. También podríamos ir por ahí. Ahí hay máquinas, pero también cobertura. Nos ocultaremos, de momento. Muy bien, ya veo qué hay. Ahora seguidme. Tuberías, torres, vapor, hielo. ¿Para qué era todo esto? Estoy seguro de que aquí podemos permanecer ocultos. Bueno, casi seguro. Me han visto. Se acabó. Abierta la última vez. El maligno nos la ha cerrado. Buscaremos otro camino. Tendría que dejar otra cosa. Técnicamente no puedo suspender el sistema de refrigeración, pero puedo reducir la energía para que quede camuflada por el cráter. ¿Pero camuflada de qué? Firebreak siempre ha sido confidencial por razones de seguridad, pero esto será excesivo. Cuando, señor Clemens. ¿Cómo es que Anita está tan preocupada? Hay que tomárselo con calma. Este chisme sí que es peligroso. Esto es un proyector. Quizá para mostrar hologramas sin un foco. A ver si puedo restablecer la energía. Aratak Aurea. Quizá veáis formas dibujadas en la luz. No os asustéis. Hará falta algo más que luz para asustarme. Gracias a todos por venir. Supongo que que no todos los días se celebra un cóctel en un volcán activo, ¿verdad? A no ser que seas George, que entiendo que beba en el trabajo. Todo ha sido gracias a nuestro querido director Kenny Cha. Va por ti, Kenny. Le pusiste el tapón al cráter de Yellowstone. Creo que te mereces un margarita. Espera un segundo más. Quiero añadir algo. Este esfuerzo no habría sido posible sin la programadora jefe. Gracias, Anita, por darnos a nuestra mente maestra, Saiyan. Segundo eso, Director Cha. Muy bien, Saiyan. ¿Cuál es la cifra actual? El recuento actual es 1654. Oh, pues todos a beber. Por 1654 años más sin erupciones. Era el ánima con los antiguos. Solo he podido entender un poco de lo que decían. Tenías razón, Aurea. Este lugar se construyó para detener algo terrible. Y funcionó. En cuanto al ánima, empiezo a hacerme la idea de lo que puede ser. La puerta está abierta. Ya podemos pasar. Habrá que acabar con muchas máquinas para llegar a esa puerta. Más de las que derrotaron al Guera, la otra... La planta geotérmica se puede suspender. Sistema de refrigeración camuflado, un gran reto resuelto. Porque me pone nervioso lo que viene ahora. Solo tengo que instalar el software misterioso de Anita y mantener una conversación. Ni siquiera es un ser humano. No. Tendré que descartar algo. Digna de ser cantada. Y ahora, la puerta. Puedes abrirla. Vamos a probar. Han pasado años desde que estuve aquí. El maligno se ha apoderado de todo. Es como una infección que ataca toda esta maquinaria. Todo está cambiado, retorcido. La senda que recorrí para llegar al ánima, no podemos usarla. Pues encontraremos otra. Te lo prometo. Muy bien. Adelante. Sí, acabemos con esto.